Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un día más de Cuaresma a Pasión por lo Nuestro. Miércoles 16 y continuamos en el plató de Televisión Hellín, conociendo los preparativos, conociendo el trabajo de las cofradías, de las hermandades, de tamborileros, de personas individuales que están trabajando en pro de esa gran fiesta que dentro de muy poquito va a estar con nosotros casi, que estamos en el ecuador de la Cuaresma y entonces, por tanto, tenemos un gran camino ya avanzado. Parece que no, pero las cofradías y hermandades han cogido esto con ganas y están trabajando de forma intensa para que todo salga como tiene que ser de forma especial a partir de Domingo de Ramos, incluso con nuevos grupos escultóricos que nos van a acompañar, sobre todo en la noche de Viernes Santo, en el Entierro Cristo. Sobre esos grupos escultóricos, sobre el arte, sobre la talla, la imaginería que tenemos en Hellín y que pensamos que es de una forma determinada, aquellas personas que no entendemos de arte, y entre los cuales me incluyo, creemos, pensamos que nuestra imaginería debe de tener un sobresaliente, pero también pienso que si no entiendo, ¿quién soy yo para calificarla? La persona que nos acompaña, además de referirnos su trabajo, de saber si tiene algo o no de Semana Santa entre manos, y nunca mejor dicho, aquello de entre manos, ¿por qué no? Le vamos a pedir que evalúe, que haga un examen a la imaginería que tenemos. Manuel Contreras, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Joven hellinero, tallista, imaginero, escultor. Uh-huh. Bueno, acabas de finalizar tu carrera, las prácticas y todo. ¿Ya estás trabajando de pleno derecho? Pues se puede decir que sí. El año pasado acababa el máster, un máster en producción y gestión artística, cuando anteriormente había ya terminado la carrera en Bellas Artes. Y bueno, el máster ya, pues digamos que te enfoca un poco más al mundo del arte actual, de las nuevas tendencias que están en el momento, de los artistas que están emergiendo, de su obra, para ponerte un poco al día, para también un poco ver el mercado del arte, qué es lo que se está moviendo, para un poco ponerte en contexto actual y poder orientar un poco tu obra de una manera u otra. Viendo mi caso, en ese aspecto tengo poco que hacer, puesto que son ámbitos muy conceptuales, muy contemporáneos, muy nuevos, y que en el que pues, mi escultura, mi obra no encaja por completo. Pero bueno, me ha servido para formarme, para tener nociones de comisariado, para galerías de arte y museos, y en fin, para tener un valor más crítico y un discurso pues, uh-huh, más consistente y a la hora de trabajar. Una puesta a punto totalmente, ¿no? Claro, es que ya estoy de lleno ya enfocado y... Porque vamos a ver, Manuel, antes de que yo te pregunte y sigamos, retomemos este hilo que tú has introducido, uh-huh, de que estás poniéndote en la actualidad de lo que hay en cuanto a talla, en cuanto a escultura, en cuanto a imaginería y demás, aunque la imaginería la estás viviendo de una forma, sí, especial y ahora hablaremos de ello, preséntate con brevedad, preséntate. ¿Quién es Manuel Contreras? Pues bueno, Manuel Contreras es un muchacho joven que desde siempre ha tenido inquietud por el arte, una búsqueda por las formas en el barro y en el dibujo que ha sido por necesidad y por esa búsqueda de la armonía, de la belleza y que quise interiorizar más y formarme y poder de alguna manera sentirme realizado, ¿no? Realizando obra de arte. ¿Dónde has cursado Bellas Artes? Pues bueno, lo he dicho ya alguna vez, creo, estudié primero bachillerato de arte aquí en Hellín, luego me formé, me especialicé en escultura en la Escuela de Arte, donde ahí toqué muchísimas técnicas a fondo en la escultura, luego hice Bellas Artes y ya posteriormente el máster en producción y gestión artística. ¿Y has hecho tus prácticas, has hecho todo? Que de hecho las prácticas las has hecho o las estás haciendo. Sí, en el taller de Hernández Navarro. Aún no me he emancipado. Como aquel que todavía dice, no te has apartado tu sombra. Aún voy por allí, pero bueno, sí es verdad que ya estoy prescindiendo más de, ¿no? De,
De... Estás rodando un poquito solo. Sí, estoy ya intentando rodar un poco más solo, aunque en esta uh-huh. en este ámbito, en esta profesión, nunca deja de aprender. Entonces... Oye, este hombre, José Hernández Navarro, sí. tan buen artista como buena persona, parece, ¿no? Totalmente, ya lo he dicho muchas veces. Él desde el primer momento que me dijo sin problemas, ven a mi taller que te va a enseñar todo lo que sé, no tiene ningún tipo de secreto, me ha enseñado todo lo que sabe dentro de las dudas que me han podido surgir. Y... ¿Eres su único discípulo? No, hay más de uno. En estas prácticas, en esta andadura con José Hernández Navarro, ¿se va a notar en tu finalización, en tus trabajos finales, la mano, la enseñanza de este hombre? Pues bueno, esto es como el padre que uno tiene, ¿no? O la madre. Lo mamas desde los inicios y sí es verdad que maneras, formas, algún viento, alguna detalle, puede ser que salga innato, ¿no? De tanto verlo diariamente, es posible que salga de una manera inconsciente o consciente. Pero sí es verdad que yo, pues, bajo mi punto de vista y por mi interés, puede ser que adopte algún tipo de... ¿Algún tic? De... Sí, algo, pero no quiero que sea totalmente una copia porque estaría copiando y eso no me interesa. Yo sí. quiero crear un lenguaje propio. Sí, lo más cerca que yo estoy de eso, sí. lo más cerca que yo puedo estar, es, por ejemplo, la escuela de Cuyao Valera. Sí, sí. Todos sabemos cómo trabaja él, además uh-huh. ves una imagen suya y sabes de quién es perfectamente. Claro. Pero tenemos la Santa Cena, por ejemplo, uh-huh. que sí, que dices, estoy viendo un Cuyao Valera, uh-huh. pero algo distinto, es de la escuela. ¿Eso es lo que tú me quieres contar más o menos? Sí, más o menos. Se nota, ¿no? Por ejemplo, lo que me estás comentando de Cuyao Valera, ¿no? Pues fue un escultor que se dedicaba también a la realización de obra pública y teniendo en cuenta que una obra se va a ver en un espacio abierto, pues las proporciones quizás pues, deberían de ser un poco más grandes. Entonces, esos volúmenes exagerados, esos ropajes tan voluminosos, se lo llevó a la imaginería y eso es una característica también muy importante suya. De la escuela castellana a la que perteneció. Entonces, pues es posible que parte de mi obra se vean pinceladas de Hernández Navarro, claro. Sí, esto lo vimos el otro día cuando se hablaba de las dimensiones, cuando se hablaba de todo aquello, porque hay esculturas que están en lo alto de un edificio, sí, hay sí. esculturas que están muy lejos de lo que es al propio pie de una persona normal, y claro, las proporciones te tienen que aparentar claro. que es una figura humana, claro. pero igual tiene 5, 6 o 7 o 10 metros, ¿no? Claro, es que lo que se diferencia la escultura civil de la imaginería religiosa es eso, que es una escultura, está representando un hito, un hecho importante, un acontecimiento en la historia que se eleva por encima de la cabeza del espectador, ¿no? En un pedestal y que tiene que ser imponente ante la visión de la gente. Se buscan las proporciones claro, adecuadas. Entonces, claro, se buscan unas proporciones más grandes de lo normal y que todo eso le dé fuerza y carácter a lo que se está representando. Vamos a hablar. Bien, ¿tú tienes en estos momentos algún trabajo que estés realizando de cara a la Semana Santa? Pues bueno, después del monumento que se me confió, y desde aquí le vuelvo a dar las gracias al Ayuntamiento de Gine, a todos los partidos políticos, y en especial a Ramón, por confiar en mí en la realización del monumento dedicado al COVID y a todos sus fallecidos, que bueno, es una... ¿Eso es civil? Eso es civil. Eso es civil. Eso es de carácter civil, exactamente. Y por lo que también tiene muchas libertades de expresión, de composición, no es, tiene por qué ser algo figurativo al 100%, digamos, de una figura humana con sus anatomías y tal, puedes salirte un poco, ¿no?, de lo que es esa imaginería que es anatomía pura y dura y un estudio del cuerpo al 100%. Entonces sí, en concreto en el monumento del COVID sí es civil. Vamos ahora con lo que nos atañe, que es la imaginería, aunque volveremos sí. después sí, sí. a un pequeño trabajo, pequeño pero importante, y va a ser importante sí. a partir de ahora un trabajo que tenemos aquí en la mesa, no todavía. Ahora hablaremos de él. Vámonos a la Semana Santa. Sí. Vamos a las imágenes y a lo demás. Uh-huh. Comenzamos. ¿Tú cómo valoras? ¿Cómo has valorado en alguna ocasión la imaginería que tenemos en el GIM? ¿Podemos estar orgullosos como lo estamos? Siempre lo digo. La imaginería de GIM es una imaginería muy rica, ya que procede
de muchísimas partes de la geografía española y de los mejores escultores que hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces, nada más que por ese aspecto ya debemos estar orgullosos, que seguro que los llineros lo estamos. Entonces, tenemos imaginería pues, de la escuela castellana, de la escuela murciana, de la andaluza. Es que, ¿qué más podemos pedir? Es que tenemos imágenes tan sorprendentes como el cartel que preside, que este año preside este magnífico trabajo de Juanfran. Es que es un Cristo que es sereno, está solemne, pero es que te lo está diciendo todo. Y sobre él en especial te voy a preguntar. Y entonces podemos estar orgullosos con todas las versiones, con todos los modelos sí. que tenemos de la plasticidad de las distintas imágenes, ¿no? ¿Por qué nos dejamos llevar por esa? ¿Por qué? O sea, ¿qué, cuál sería la influencia netamente llinera, si la hay? Es que claro, nosotros si geográficamente nos situamos, perteneceríamos a la escuela castellana en cuanto a género escultórico, pero como he dicho... ¿Y por qué en Andalucía, que estamos a un paso también, de ellos? También, pero... Estamos muy cerquita, estamos a 90 kilómetros de Andalucía. Sí, claro, pero bueno, se ha optado a lo largo del tiempo, pues también por la murciana, es que es una simbiosis. Ella no es una simbiosis, la es una mezcla. La murciana es arcillo, ¿no? Claro, es arcillo, es que es una mezcla que esa mezcla da mucha riqueza al pueblo de Llín. O sea, que es una parte positiva, muy positiva. Claro, claro. ¿Y qué no decide el cuadro que tienes tras de ti? Es que es increíble. La Virgen de las Angustias es otra obra, es una joya que tenemos en el Llín, que es que lo dice todo, es que tiene una cara de angustia que yo desde el primer momento que la vi cuando yo era más niño, que quedé ensimismado sin aliento de ver esa imagen, y como haya muchas. Mira, como yo no entiendo de arte, y contigo voy a intentar o voy a pretender aprender un poquito nada más, que no nos va a dar lugar, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Virgen de las Angustias, de Víctor de los Ríos. Víctor de los Ríos, claro. Víctor de los Ríos, tenemos aquí dos obras que son muy llamativas. Una es la Virgen de las Angustias sí. y otra es la Borriquita, la entrada a Jerusalén de Víctor. ¿Por qué ese realismo, tan importante y tan bien llevado a cabo de ese artista y otros, de alguna forma, no consiguen ese realismo? Vamos a ver, esto es que es una pregunta bastante compleja. Primeramente, cuando un escultor se está formando, primeramente tiene que ver sus limitaciones. Las limitaciones de una persona son importantes y fundamentales a la hora de crear. Entonces tú tienes que saber hasta dónde eres capaz de llegar. Sí. Cuando ya eres consciente de ello, pues ya tienes que enfocarte en una cosa u otra. Por ejemplo, es que la escultura, la imaginería se ha dividido siempre por escuelas, ¿no? La escuela castellana, que era un estilo mucho más duro, mucho más tosco, un estilo con una dureza muy, muy real, casi que la gente llegaba a incomodarle un poco, ¿no? Porque la simbología de la sangre era muy importante y muy abundante, el dramatismo que tenía y que tienen las imágenes, está ahí y eso se sigue manteniendo hoy en día en muchos escultores. Y tiene que reflejarse. Y se tiene que reflejar. Como por ejemplo las angustias no claro, tiene sangre, pero tiene piedad, claro. tiene tristeza y la refleja. Claro, exactamente. Y si ese escultor, Víctor de los Ríos, tenía todos estos conceptos y todas estas claves, las tenía bien claras, fue por ello y lo consiguió de la mejor manera. Sí. Luego tenemos la escuela andaluza, que era una escuela que, viendo la castellana, quiso separarse un poco, buscando más una belleza, ¿no? Algo más suave, pero también sin despegarse mucho del dramatismo, pero también con unas proporciones más, también algo menores en cuanto al tamaño, porque la escuela castellana eran figuras muy grandes. Luego la escuela murciana también, con Bussi, con Nicolás de Bussi y tal, y empezaron haciendo esculturas muy pequeñas, que cuando eso lo llevabas a la procesión se quedaba muy pequeño, a la hora de una avenida grande, ¿no? Pues se quedaba pequeño y escultores de posteriormente, como Hernández Navarro, vieron ese tipo de carencias que, bueno, en ese momento a lo mejor no se veía como carencias, sino simplemente era su estilo y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, Hernández Navarro vio ese tipo de estructura y él quiso ir más allá haciendo cristos más grandes, vírgenes más grandes, para que fuese a proporción pues en esos espacios públicos. Por ejemplo, el Cristo de Desenclavo. Bueno, contando que él es una persona muy grande. Claro, eso él físicamente es un hombre muy grande. Entonces, en Ellín, contando todo lo que he contado y teniendo toda esta mezcla y simbiosis de arte, pues debemos de estar seguramente muy contentos con lo que tenemos. Cuando se hace una obra, por ejemplo, volviendo a Hernández Navarro,
Esos detalles que él tiene, que tanto gustan, tiene un detallito en cada una de sus imágenes y demás, aquí en allí lo tenemos en la coronación de espinas, con esos dedos hundidos. ¿Ahí se busca la perfección o se busca que la gente busque ese detalle? Ahí, por mi experiencia, por lo que lo conozco y por lo que sé más o menos de la historia del arte, lo que ya es un escultor, cuando ya tiene ya trayectoria, cuando ya ha tallado mucho, cuando ya se sabe las anatomías de memoria, sin necesidad de tenerla frente a él, esos detalles son los que definen y diferencian a un escultor de otro. Es decir, cuando uno es capaz de hacer ese tipo de detalles, busca ya decir, aquí estoy yo, esta es mi obra maestra, o forma parte de la de mejor calidad. Y le busca una peculiaridad. Y le da calidad, peculiaridad a la obra, unicidad a la obra, también diferencia a su obra, esa en especial, esa coronación, de otras que ha podido realizar. Es como un añadido que decir, vale, la de Jean tiene este aspecto, ¿no? De cómo agarra ese romano a Cristo, y a lo mejor la coronación de otra parte tiene otro, ¿no? Otro detalle que también ¿Lo hay en la Magdalena, que no la hayamos visto, o en el Cristo en la Magdalena? Desenclavamiento. Pues bueno, sí, puede ser. A diferencia de todas las que ha hecho él, sí. El pelo cabizbajo, la mirada caída, el hecho de estar arrollada en esa piedra que la eleva también un poco. O sea, busca peculiaridad, claro, busca singularidad. Porque un escultor nunca debe, bueno, debe copiarse a sí mismo, pero debe también buscar la diferencia y un poco la innovación su obra. Porque no va a trabajar las tendencias, que lo hace todo igual. Claro, entonces eso también es lo que va a hacer diferenciarte y que el día de mañana hablen de ti vamos. Manuel, yo cómo vería yo la calidad, la belleza. Bueno, la belleza sí la veo. Sí. La belleza sí la veo. Uh-huh. Tal y como la tenemos concebida los humanos. La belleza sí la veo. Aquí la veo con las angustias y la veo en esta acuarela. Sí. Pero cómo veo yo el arte que tiene el Cristo del Prendimiento. Pues es que vamos a ver, yo. ¿Te gusta el cartel? Sí, a mí me encanta. Ya, de hecho, he dicho antes, bueno, le di la enhorabuena a Juanfran, al autor, porque ha hecho una composición muy buena, muy simétrica, y que el espectador también puede tener una interpretación y lectura bastante buenas, ¿no? Y fáciles para el que lo ve. Y también a nivel cromático es muy bueno, porque son tonos así terrosos, ¿no? ¿Crees que...? Sí, porque los ha cambiado totalmente, claro, de claro, lo que son los suyos. Nos llevan directamente, a mí me teletransportan, pues, vamos, a una época así, ¿no? De desierto, de una calidez de aquella zona y... Y la piedad que tenemos allí, la Virgen de las Angustias, que la estamos viendo aquí, que yo creo que no es muy conocida, sea por el paso en que sale, de la forma que sale, bueno, y el Cristo que lleva los pies menos. Conocida a nivel popular, de que todo el mundo la conozca. Y mucha gente cuando va a su capilla la ve de una forma extraña. ¿Cómo tenemos que mirar a esta Virgen? Pues bueno, yo he oído muchos comentarios acerca de esta imagen, de personas que no son de este pueblo, y claro, como he dicho anteriormente, una imagen de estilo castellano así más dura, hay personas que posiblemente no la entiendan, que a lo mejor la vean tan dura, tan sufrida, que a lo mejor eso les eche un poco para atrás, pero realmente no están viendo la calidad que tiene. Pero por el realismo. Claro, porque... Echa atrás por el realismo. Exactamente, es que está reflejando esa angustia, es que... Vamos a ver, es que cuando tú estás expresando algo, estás creando algo, tienes que darlo todo. Y si la finalidad y tu intención está ahí, es un éxito. O sea, lo has logrado. O sea, que la está perjudicando la enorme calidad que tiene. Pues, desgraciadamente, en parte sí, en una cierta minoría que yo he podido... A ver, es una minoría que yo he podido mantener conversaciones... Contrastar, sí. Contrastar opiniones y tal, pero... Que tampoco es la opinión de toda la gente, pero lo que he podido escuchar es eso. En su gran mayoría es aceptada, pero hay personas que preguntan. Claro, y no la entienden esa dureza que tiene, y es que realmente para mí, como escultor, y creo que Víctor de los Ríos realizó una gran obra, la idea que tenía la realizó a la perfección, es decir, el concepto está claro y lo llevó perfectamente, expresa lo que él quería, lo que debe de expresar como imagen, como esa escena. Uh-huh. Y ya con eso lo ha logrado y lo ha conseguido. Entonces, para mí eso es un logro y es una gran obra. Entonces, ¿es difícil este mundo? Es muy difícil, sí, porque, bueno,
Aparte de que es difícil que ella confíe en ti, ¿no? Porque cuando no ha realizado aún nada, pues ese hecho, pues entiendo que cueste, ¿no? Te pesa. Que claro, porque es de gran peso, porque este tipo de trabajo, pues no son baratos por el contenido en horas que lleva de trabajo y porque es algo que, por así decirlo, no sé. Está encuadrado en un gasto. Está encuadrado en un gasto considerable. En un gasto considerable y que el círculo, el abanico de los que nos dedicamos a esto es muy pequeño. Y el arte que has adquirido o que tienes innato también vale. Claro, vale todo. Y al cabo todo eso suma, pero sí, dedicarte a esto. ¿Son millonarios los tallistas? Bueno. Vaya pregunta. Millonarios. Pues hombre, si tienes suerte, ¿no? Y tienes una lista de encargos bastante entonces, sí, grande, ¿no? puedes vivir bien, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero bueno, la mayoría de los escultores de hoy en día son bastante humildes y viendo la figura de Zamorano, por lo que tengo entendido, era un hombre muy humilde dentro de... ¿Tú crees que con las veces que te vemos a ti a lo largo del año, que oímos hablar de Manuel Contreras, te estás introduciendo lo suficiente en este mundo? Yo estoy haciendo todo lo posible. Yo, de hecho, acabé, como he dicho anteriormente, el máster el año pasado y ahora me estoy dedicando de lleno a ello. Las redes sociales son un escaparate muy importante, que te dan toda la visibilidad que necesitas. Si echamos la vista atrás... cuando la época de Zamorano, sin irnos mucho más lejos, no tenían todo este tipo de redes y de medios de comunicación. Entonces, eso es un añadido, es un plus. Y ayuda mucho porque llegan encargos de distintas partes. Y yo, por ejemplo, ahora voy a realizar un busto de un cantante famoso de Brasil, que el día 3 de abril tiene que estar en Portugal para ser enviado a Brasil. Y entonces sí, ayuda mucho. Y bueno, también... ¿Cómo han llegado a ti desde Brasil? Desde por las redes sociales, por Instagram. O sea, ¿han visto tu trabajo? Sí, ¿han sí. visto lo que haces, lo que proyectas? Que a ver, nuestros compañeros ahora, en cuanto ya van, ya estamos dejando un poquito lo de la Semana Santa, van a proyectar rápidamente unas imágenes que tenemos tuyas. O sea, ven lo que tú proyectas y a partir de ahí, oye, pues un correo electrónico y para adelante, ¿no? Claro, y tú mostrando todos tus trabajos, pues la gente confía en ti. Y tiene ahí el escaparate y tiene la prueba, ¿no? de lo que trabajas y de lo que haces. Ahí estamos viendo ya obras tuyas, sí. Aunque más que nada, bueno, he dicho que salimos de la Semana Santa, pero lo que veo es Semana Santa, pero bueno. Sí, sí. Sí, sí, bueno, ahora bueno, si quieres comentamos algo de lo que... Sí, 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 ahora sí, vamos a ir, sí, por favor, coméntame lo que vamos viendo. Bueno, pues al principio ha salido una fotografía del proceso de realización de San Juan, de un San Juan que estoy realizando para la Semana Santa de Albacete, que si hablamos antes de... Vas a estar a la altura del gran maestro Gine, ¿no? Vas a estar a la altura de Zamorano. De Zamorano, de José Zamorano. Bueno, la verdad es que es un orgullo seguir los pasos, ¿no? Por... Antes de que sigas, ¿es Zamorano el gran incomprendido en el Gine? Pues yo creo que sí. ¿Te gusta su obra? A mí sí me gusta. ¿Es buena? A mí sí me gusta. Vamos a ver, como he dicho anteriormente, cada escultor... Cada artista debe de saber sus límites. Sí. Zamorano tiene sus límites, yo tengo mis límites. Bermín, pero tú como espectador, límites. ¿Te gusta? A mí sí, claro que me gusta, por supuesto. Por supuesto que Zamorano ha plasmado sus límites y su conocimiento, ya que toda la obra con un vistazo la reconoces. Eso claro. Quiere decir que ha seguido sus cánones. Si cuando tú ves una obra de un escultor la reconoces ya, eso te quiere decir que tiene un estilo. Ya contando con eso, va todo ya ligado, ya todo detrás. Va ¿Y por qué ha sido tan incomprendido en ello? O por lo menos eso pensaba él. No lo sé, yo... Es que... Eres muy joven, ¿no?, para estar ahí... Sí, pero bueno, lo que he podido oír, pues seguramente, no sé, a lo mejor tuvo desengaños con distintos tipos de personas. A la hora de los encargos, pues a lo mejor, no sé, no lo sé. Si ¿Alguno, es que, alguno le falló? No lo sé, si es que le falló en el pago... Mira, no lo sé. Estoy hablando por hablar porque realmente no lo sé. Incomprendido, pues es que en este mundo el gusto es muy complejo. Pero ¿mostraba Zamorano las virtudes y los defectos de los artistas? ¿Era artista con todas las letras? ¿Esas extrañezas que tenía, esos pensamientos que a veces te dejaban perplejo o te situaban fuera de juego? ¿Eso es cierto en los artistas? A ver... Ahora te voy a preguntar si tú tienes ya algún tic. Sí. Bueno, yo creo que Zamorano, a mí hay una cosa que me gusta mucho. Dentro de esa
de esa persona, ¿cómo decirlo?, encerrada en sí misma, ¿no? Sí. Una persona misteriosa, eso también creaba como un misterio, ¿no? Como un aura, un halo ahí que todas las personas querían saber de él o a ver qué se podía cocer, o sea, que ese molino. Que podía ser una imposición suya para darse más prestigio. Puede ser que él lo eligiese. Es la primera vez que lo he oído. Puede ser que lo eligiese o puede ser que no. O puede ser que fuese innato en él, sí. Pero eso es algo que me gusta mucho de él. Que podía ser una postura impuesta por él mismo, ¿no? Pues puede ser, perfectamente. ¿Por qué no? Él sabía dónde estaba, lo que hacía, lo que quería. Uh-huh. Y buscaba ese halo de misterio, de taciturno, de un poco raro. Sí, perfectamente. Y bueno, y se ha marchado con él. Y se ha marchado con él, exactamente. Eso siempre lo pienso yo. Lo que estamos hablando ahora mismo, siempre le estoy dando yo vueltas. Volvemos, si te parece. Bueno, mira, ahí estamos viendo al maestro. Sí. El maestro, uh-huh. ¿Ellín tiene que estar orgulloso de él? Pues yo creo que sí, porque sí. Disfrutamos la gran mayoría, porque en Semana Santa no olvidemos, 30, 40, 50 mil personas en la calle, millones de personas que han visto su obra en sucesivas ocasiones. Debemos estar orgullosos de él por todo, porque Gina ha dado un grandísimo escultor dentro de sus limitaciones. Yo y él y cualquier escultor va a hacer obras mejores y peores, eso va a estar siempre a lo largo de la trayectoria de un artista, va a estar presente. Como el que hace un pastel, va a hacer unos pasteles mejores y otros peores, un cocinero. Pues aquí pasa lo mismo. Dentro de su diversa obra, debemos de estar orgullosos, vamos, de que Gina haya dado un escultor tan bueno y con tanta diversidad de obra. Mientras que nos vuelven a poner tu obra para que nos la cuente, ¿no me vas a contestar? O sí, a lo mejor me sorprendo yo. ¿Tú tienes algún tip de esos extraños? Pues hombre... A ver, porque yo te veo muy normalico cuando te veo por ahí. Ahora tú me contarás si trabajando... Yo me considero una persona bastante normal, lo único que sí es cierto que, pues bueno, cuando estoy trabajando sí me gusta estar solo. Me gusta estar solo, me gusta estar en mi mundo, porque cuando te pones a crear, pues me entro en mi... Para abstraerte y estar ahí. Me abstraigo y entro en mi burbuja. Pero con todo el mundo, incluso con gente de mucha confianza tuya. Me pasa también. Mira aquí con mi pareja, estoy con Nuria, mi novia. Te estaba preguntando por ella. Estoy trabajando, bueno, con ella no tengo nada. Lo que pasa es que ella conmigo me ayuda mucho. O sea, yo le tengo, es lo mejor que me ha podido pasar. Porque... Pero si buscas la concentración solo. Sí, sí. Luego las críticas... A ver si ahora tu pareja se va a enfadar conmigo. Luego las críticas están ahí porque es muy crítica conmigo, me quiere ayudar mucho, quiere que lo haga todo muy bien, muy a la perfección, pero es que yo no soy perfecto, o sea, el ser humano... Bueno, pero si lo es ella, ya llevas algo ganado. Sí. Cuéntanos, ¿este busto? Pues bueno, este busto es un San Juan, como he dicho anteriormente, es el San Juan que va para Albacete. Bueno, es una cofradía, una hermandad que está en sus inicios y bueno, confío en mí, le doy mucho... ¿Ese ángel que me recuerda a otros? ¿Qué ángel? ¿Lo he visto bien? ¿He pillado bien ese arte o no? ¿Qué ángel? ¿Ese angelito que ha salido antes? Eso es un niño Jesús. Ah, un niño Jesús, pensaba que era un ángel, pero bueno, por la imagen, bueno, por la figura, ¿se parece a alguno? No. Es que no me atrevo a decir una barbaridad lo que me ha recordado. No, bueno, puedo decirlo. No, lo que se ríen de mí. Ah, dilo, pero dilo. No, que se ríen de mí. Es que he visto cierto parecido con... ¿Con quién? Con los zarcillos. Bueno, puede ser. Es que, vamos a ver, como he dicho anteriormente... ¿Eres una barbaridad? No, de estar rodeado de Hernando Navarro tantos años... Y de ver tantos zarcillos. Por ejemplo, me acuerdo de La Dolorosa y me lo recuerda. O mejor dicho, me recuerda a La Dolorosa al verlo. Puede ser. Los matices que tiene. Me dices que es un niño, que no es un ángel. Le faltan las alas, que eso no me había dado cuenta, pero bueno. Sí, bueno, es un ángel... Digo, perdón, es un niño Jesús que lo he querido enfocar en un contexto, ¿no? En una escena diferente a lo que se ha venido representando a lo largo del tiempo. Es que no está acabado, ¿eh? Pero yo no he dicho ninguna tontería, que no quiero que se rían de mí. Bueno, vamos a ver. No, que te pregunto. Es que me compares con Sancillo me enorgullece. Pero que te pregunto, no lo he dicho, ¿no? Bien, se puede dar ahí los rasgos. Vamos a ver otra figura más, compañeros. Vamos a ver más. Coge, por favor, mientras que mis compañeros te ponen ahí. Aquí estamos viendo bustos. Y acabas de coger un busto en tu mano. ¿Qué estamos viendo en la pantalla? ¿Qué es? Pues bueno, lo de la pantalla es una exposición que hizo la hermandad, no me acuerdo cómo se llama bien, Humildad y no me acuerdo más, de Alicante, que es un,
es un Cristo que realizó Hernández Navarro. Sí. Y fue una exposición dedicada a él, a su trayectoria, a su obra. Y tuvimos cabida los discípulos y en la que... ¿Y tu obra es ese pude, gusto, ¿no? Claro, pude poner en esa exposición una obra mía. De una imagen de una religiosa. ¿Y en la mano qué tienes? Pues en la mano tengo un busto de una mujer que está dedicado al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la Semana de la Mujer. Y bueno, pues se me confió este trabajo también, de la mano de Carmen, Marian, Marisol, y de aquí le mando un saludo. Y también les agradezco que hayan confiado en mí para la realización de este premio, porque es un premio que se entregó en la gala del pasado viernes. Con anterioridad, cuando estabas presentando tu obra y estabas presentando tu forma de aprender y demás, que estábamos hablando de los rasgos sellineros y tal, tú ahí en ese busto, aunque no lo has dicho, sí, y no lo has mostrado, le has puesto algo muy de dinero. Sí. Algo... Aparte de dinero, verónico. Sí, bueno, es... Gíralo, este por favor. Este moño, ¿no? Típico... Del moño de picaporte. De picaporte y dinero que, bueno, se me propuso que sería interesante enfocarlo, ¿no? A esa mujer y dinera, ¿no? Y, me han dicho que te dé las gracias. Pues, de nada. me han pedido, dice, cuando hables del moño de dinero, dale las gracias. Pues nada, de nada. Yo lo hice encantado y la verdad es que ha salido una pieza... Me lo ha dicho Amede. Amede me ha pedido, sabiendo que venías, de hecho nos han dejado ellas el busto. Es un busto, señoras y señores, que se va a institucionalizar a partir de ahora por parte del ayuntamiento, donde cada año va a ofrecer este busto, este digamos, bueno, pues mención a aquellas personas que trabajen en pro de la mujer. De esa forma se va a hacer. Y bueno, como todo en el arte, claro, todo en el arte tiene que tener un porqué. Siempre, constantemente te tienes que preguntar por qué, por qué, por qué, y respuesta. ¿Para qué? Para que hagas algo que tenga poder, que tenga fuerza y que no hagas nada por hacer. Que todo tenga un respaldo contextualizado, ¿no? Entonces, en este caso, he realizado un busto de una mujer, pero que si la miras fijamente, es una mujer que está orgullosa de sí misma. Es una mujer independiente, una mujer trabajadora. Una mujer que debe estar alegre por lo que está consiguiendo, que aún queda mucho trabajo por hacer, pero quise reflejar todo eso en esa mirada. Y vamos, yo estoy bastante satisfecho y orgulloso del resultado de esta pieza. Y bueno, finalmente le di una pátina que se pareciese al bronce y bueno, y ahí está. Casi que vamos a ir finalizando ya. Dos preguntas me quedan, si no surge alguna más, Manuel. Y agradeciéndote el que estés aquí con nosotros. Nada, vosotros. Y que siempre respondas con un positivo hacia la invitación que te hacemos en televisión allí. ¿Te gusta la acuarela? ¿Te gusta el cartel de José Martínez Olivares? Pues a mí sí me gusta. Vamos, de hecho yo me presenté también, lo digo aquí abiertamente, yo me presenté como candidato. Se te va a preguntar por eso. Bueno, me puedes preguntar, yo te voy a responder humildemente y con sinceridad. ¿Te gusta? Pero bueno, quitando eso, a mí sí me gusta. Vamos, dentro del marco artístico de este artista, la acuarela lo veo bastante bien. Es lo que hemos hablado con la imagen. Tiene los mismos rasgos, o sea, tiene los rasgos que lo definen a él, ¿verdad? Claro, claro. Es que eso, de eso se trata, que veas una obra de un artista y sepa, ¿no?, rápidamente te lleve a su obra. Y a mí me gusta mucho la composición, las luces, a mí me gusta. Cuando fue elegido este hombre, estabas... Sí. Como invitado en una asamblea de los tamborileros, una asamblea que tuvo bastante emoción, que estuvo bastante singularidad, en fin, muchas cosas aquella asamblea. Sí. No habrá habido otra asamblea de tamborileros tan seguida como aquella. ¿Te sentó mal lo que ocurrió contigo? No, vamos a ver. ¿Me dejas que lo explique? Sí, puedes explicarlo perfectamente. Aquella tarde, señoras y señores, en la asamblea de tamborileros, donde se iba a elegir a la nueva presidenta, Manuel también acudió invitado por los tamborileros. Manuel acudió porque lo iban a proponer como realizador del cartel de Semana Santa. Ya saben ustedes que el cartel de Semana Santa no es concurso, es elegido, el artista es elegido por la propia asociación. Entonces, esto no es una fotografía, es una acuarela. Aquí está hecho en papel
en pintura, perdón, en papel de imprenta, pero la acuarela la tiene la asociación. Y Manuel también estuvo allí para ser y cuando Manuel pensaba o podía pensar o se propuso como artista para realizar el cartel de este año 2022, pues se le votó a José Martínez Olivares, que también tiene derecho a... Bueno, y de hecho aquí lo tiene y se lo agradecemos. Pero yo le pregunto a Manuel, ¿tu gozo en un pozo en aquel momento? Bueno... Porque además presentaste una obra muy llamativa, sí. Muy distinta a lo que conocemos. Sí. No sé yo si te lo hubiesen aceptado. Sí. Ya, yo tampoco lo sé. Porque era muy abstracto. Aunque sí. Si se le aceptó... Bueno, si se le aceptó a Félix López, ya. Se te acepta a ti. Sí. Porque más abstracto que Félix López, ya. No. Bueno. Vamos a ver. Yo digo abstracto. Sí. Y en el mundo del arte... Y el tuyo era también muy abstracto. Vamos a ver. Yo, aparte de la escultura, también me he formado como... en el ámbito pictórico, y bueno, pues sí, tengo nociones de pintura, va todo ligado, el dibujo, la pintura y la escultura, luego tira más de una que de otra. Sí. Pero bueno, aquel día, pues sí, fue un día bastante movido, porque yo no había vivido muchas asambleas, y para una que vivo, pues ocurrieron bastantes acontecimientos dramáticos, pero bueno, eso va aparte. Y bueno, en la designación de la realización de este... De este cartel, que no se me confiase a mí. ¿Te has visto en tu presentación? Sí, ya me he visto varias veces. Que vamos a ver, es que esto es así, la vida es así y hay que cogerla como viene y punto, no hay que cargarse. De hecho, yo en aquel día tampoco me encontraba muy bien personalmente. Aquel día, lo digo abiertamente, tenía ansiedad, venía de vivir una temporada muy mala. No era tu mejor momento. Y no era mi mejor momento. Y aquel día me daba todo un poco igual. Oye, pues vaya momento para animarte. Me daba un poco igual todo, o sea, fuese elegido o no, o sea, me daba igual. O sea, no es por quitarle protagonismo al hecho de ser candidato para, o sea, elegido para hacer el... Pero me dicen que ya lo eres para el año que viene. Bueno, tampoco quiero, no lo sé. Tampoco no vas a estar las campanas al vuelo, ¿no? Pero bueno, sí, presenté varios trabajos, por ejemplo, ahí se ve en pantalla... una composición de un Cristo, partiendo de muchas fotografías, en el que, bueno, envuelve a esa obra una serie de conceptos que, bueno, no voy a entrar en ellos, con un estilo diferente, una pincelada distinta, más llevado al pop-art, ¿no? Unos colores llamativos, algo más distinto, ¿no? De lo que se viene realizando últimamente. Y luego, por ejemplo, sí que es algo más realista, que es lo que la gente de hoy en día, pues, se declina un poco más, ¿no? Pero bueno. ¿Ese Cristo está ahí como pura muestra o serías capaz de representar la tamborada de Jim con perfectamente, un Cristo? Perfectamente. De hecho, no iba muy encaminado, no se despegaba mucho el cartel que hubiese realizado de eso que enseñé. Sin pretender ser irreverente y entiéndaseme la pregunta, ¿le pondrías al Cristo, a Jesús, le pondrías un tambor? ¿Por qué no? Es que, de hecho... no sé, creo que nunca se ha representado las dos cosas juntas. Creo, no lo sé. No, en el tambor no. Y en la pasión. Y menos. En la pasión tampoco. Menos. Creo que tampoco. A lo mejor sería interesante alguna vez, ¿no? Romper con esos esquemas y eso, no lo sé. O sea, y encima es rompedor, ¿no? Pues hombre, claro, es que a mí realmente me han enseñado a romper esquemas. En la carrera. Es que... No lo hemos inventado nosotros porque existe, de hecho yo lo he visto y digamos que es copiado porque yo no soy como tú, yo no soy artista. Uh-huh. ¿Te gusta nuestro decorado? ¿Dónde hemos metido... ¿El decorado? Sí, donde hemos metido esas figuras tan distintas, pues reflejadas con las naturales... Claro, es que eso es romper, como estamos hablando, estamos viendo siluetas, ¿no? Estamos viendo siluetas que te lo están diciendo todo de otra manera distinta, pero te lo están diciendo. Aunque sea de otro carácter artístico. ¿Y la forma que le hemos dado a los nazarenos y a los tamborileros? Pues claro, te lo está diciendo todo, pero exactamente de otra manera distinta. Lo estás viendo, o sea, es otro estilo. Diferente. ¿Estamos acostumbrados aquí en Medellín? ¿Nos sorprendería? No, ¿veríamos aquí en Medellín ver un cartel como han hecho en Sevilla o en Murcia o en Cuenca? En Málaga. En Málaga, sí, bueno, todo lo distinto causa polémica. Si te sales del realismo, ¿no? de la tradición, de lo que estamos acostumbrados a ver, siempre va a haber polémica, siempre va a haber los detractores y siempre va a haber
un grupo de, que vas a tener aceptación, eso siempre va a estar ahí. Siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Dentro de eso, pues romper, cambiar un poco, hacer una mezcla, yo creo que nunca viene mal, creo que es necesario porque debemos de innovar, aunque esté ya casi todo inventado, debemos de intentar innovar, debemos de intentar buscar otra esencia en lo que estamos creando, para que haya un largo abanico en la historia, para que puedas decir, esto, este año fue de esta manera y se distingue de otros años por esto. Y eso es lo que importa. Y que hagas un trabajo bien hecho, que no hagas cualquier... Tampoco, sí, una cosa no quita la otra. Claro, que no hagas tampoco cualquier... Puede ser rompedor, pero de calidad. Claro, sabiéndolo hacer. Como he dicho anteriormente. Eso es más difícil aún. O sea, el acertar. Eso es más difícil aún que hacer algo realista, que es eso. Que hacer algo abstracto, realista, efectista, pero que te lo estás diciendo, pero estás cambiando, pero lo estás haciendo bien, que algo que es realista y punto. O sea, creo que tiene mucho más valor. Permíteme, Manuel, que vamos a regalar dos revistas. Vamos con el concurso en primer plano. Tenemos Redoble Infantil y tenemos la revista Redoble. Son dos trabajos magníficos de nuestros amigos de la Asociación de Cofradías y Hermandades, con un trabajo realmente llamativo. La revista es de muchísima calidad, Redoble, y Redoble Infantil pues también tiene muchísima calidad, ¿por qué no? Plasma todo aquello que los niños, la Semana Santa, desde la visión infantil. Las dos revistas serán para uno de vosotros, para una de vosotras, por acertar correctamente la pregunta que os vamos a hacer a continuación y que la reflejéis en nuestras redes sociales. Adelante con esa pregunta de en primer plano. Bien, pues ahí están, la pregunta que os exponemos hoy para ganar estas revistas que gentilmente nos cede la Asociación de Cofradías y Hermandades. Y yo, pues os recuerdo un poquito que esto es publicidad, que esto es pediros que consumáis esta revista, porque es la forma en que la Semana Santa va adelante. Es una cantidad pequeñita para vosotros, pero muy importante para ellos el conseguir vender las revistas, porque les va a dar autonomía, les va a dar facilidad para trabajar y hacerlo bien. En primer plano, en las redes sociales. Perdón, estamos terminando ya con Manuel Contreras. Es artista, es imaginero, es tallista, es escultor y, bueno, a mí me queda una pregunta, si no nos hemos quedado con algo en el tintero. Es una pregunta que yo te la quiero hacer porque yo luego lo veo y me pregunto y digo, esta gente, vamos a ver, cuando se hace una talla, cuando se hace una imagen, ¿por qué? Y cuando se busca el realismo, hasta ahí sí llego, ¿por qué algunas veces nos encontramos con unas imágenes... Y te voy a poner varios ejemplos. Que cualquier cosa menos realismo. El Museo de Cera. Sí. Y otras revistas, otros bustos que se hacen, otras imágenes que se hacen, y es cualquier cosa menos lo que aparentan y lo que es, que incluso lleva a la mofa en algunas cosas, pero ya no es la persona que lo ha hecho, sino también quien lo ha aceptado. Eso, o es que se intenta ser transgresor... Adrede. ¿Te enfocas al Museo de Cera y a imaginería también? ¿A todo? A todo. Bueno, vamos a ver. Es que porque vamos a ver, los mismos ojos que tengo yo, los tienes tú. Sí. O al revés, los que tienes tú los tengo yo. Si hablamos de realismo. Ahora, si después me dices que un mentón más pronunciado es porque tú lo has buscado, yo te lo acepto. Sí. Pero si no lo has buscado, algo ha fallado ahí. Bueno, vamos a ver, hay que tener muy claro la disciplina que se está realizando. Si
te metes en el ámbito de del Museo de Cera, pues bueno, estás buscando un parecido de un, ¿no?, de una persona pública famosa o alguien importante, algún escritor o sí. No sé, no se me ocurre ahora mismo. Tienes que buscar parecido, realismo y poco más. No puedes expresar mucho más. Pero si no fuera por las vestiduras que lleva y por algún objeto, no sabríamos quién es. Claro, es bueno, en algunas sí. Por ejemplo, me voy a ir a lo que más gusta a la Cristiano gente. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, y soy del Barça, que no soy. Pero la figura que le hicieron, sabemos que es él por la camiseta. Claro. Bueno, eso entra ya dentro de las limitaciones, como he dicho anteriormente, del escultor. Si no has llegado a esa aproximación de esa persona, pues bueno, pues no has llegado y ya está. Y luego ya depende de ti que ese trabajo lo quieras exponer al público, y depende de esas personas que te han encargado y están aceptando ese trabajo, si lo están aceptando bien o no. Eso ya es problema de la persona que ha realizado el trabajo. Contractual. Y de para quién va. Entonces eso es, creo que es fatal para las dos partes. Tanto para el artista que ha realizado el trabajo como para la persona que está aceptando. ¿Tú eres crítico, con eso? Yo soy porque me imagino que tú visitarás muchas galerías, mucho arte, seguramente conocerás el Museo de Cera, no sé si lo conoces. Sí, ¿y eres crítico? Yo en eso sí que soy muy crítico. O sea, yo, y en la imaginería pasa lo mismo. O sea, si como tú has dicho, si yo hago este mentón un poco más así, lo estoy haciendo así porque quiero, no porque me haya salido mal o no tenga esa capacidad de llegar a esa anatomía. Porque has buscado un momento en concreto. Porque lo he buscado y porque quiero. Y porque sí, porque es así. Entonces, si es así, perfecto. O sea, y si el que te lo ha encargado ha quedado firmado y pactado y todo bien hablado y consensuado, perfecto. Y ya está, y no hay otra. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero, algo que tú quieras recordar? Bueno, sí, soy muy crítico conmigo mismo. Yo cuando trabajo... ¿Has roto algún trabajo hecho? Sí, de sí. ¿Has destruido? Más que romper, ¿has destruido? De hecho, bueno, es decir que me cuesta, ¿eh? Me cuesta que algo que esté a medio o casi acabado, destruirlo me cuesta. A lo mejor hago otro para que lo que he hecho, ver los fallos para mejorarlo. Eso sí lo he hecho. Y destruirlo también lo he hecho. Recuerdo el primer Cristo que realicé en mi vida, que no me estaba saliendo nada bien, pero es que nada bien, es unas cosas rarísimas. Le pegué un puñetazo. ¿Le pegaste? Le pegué un puñetazo al barro. Inocente, no pudo defenderse. Le pegué un puñetazo, me cabré, me entró un pronto que no pude controlarlo y aquello se volvió a realizar. Y ¿crees en las 3D? Las 3D es un punto muy importante que lo podemos hablar perfectamente. Es que es algo que está a la orden del día y que es el futuro. O sea, el 3D es una tecnología que ya está presente en la imaginería. Pero para todo, para crear... Porque tú puedes ya crear un... Pero eso te quita la esencia propia. Es que hay un dilema, y esto es un tema muy importante y muy bueno de hablar. ¿Te quita esencia? Te puede quitar esencia si no controlas la máquina perfectamente. Puede llegar a realizar un Cristo totalmente frío e inexpresivo perfectamente. Pero puede ser que no. Puede ser que la máquina la controles perfectamente. Porque es que la máquina no crea. Creas tú. Entonces, sirve para crear. Por ejemplo, un programa de 3D, tú puedes crear un Cristo, una Virgen, perfectamente. Puedes sacar eso en una máquina, en madera. Puedes escanear una imagen para tenerla como copia de seguridad en caso Dios no quiera, por si acaso... de robo, que se ha quemado la iglesia, etc. Ya tienes esa copia para sacar otra, para la realización de los pasos de Semana Santa. Para que yo me entienda. Infantil. ¿Tú harías unas 3D de grosso modo para después terminarla con tu mano, como por ejemplo José Hernández Navarro? Perfectamente. Perfectamente. Si es que las tecnologías han venido para quedarse y debemos de estudiarlas. Porque aquello aligera y sobre todo abarata. Exactamente, exactamente. Antes has dicho que es un arte muy caro y hay cofradías, correcto, y hermandades que no pueden pagar. Correcto. A ver, es que aquí hay un dilema muy grande porque, vamos a ver, hay muchas personas que piensan que usar todo esto quita valor a la obra y como que la echa en el, vamos, la tira por tierra. Y yo pienso que bueno, es posible que le quite algo de valor, pero es que la máquina no crea, lo creas tú. Entonces, si yo he realizado... ¿Sigue siendo una creación? Claro, sigue siendo una creación. Entonces, lo que sí te voy a decir, lo que sí que le quita valor a la obra puede ser la realización, por ejemplo, de copias
masiva. Eso le está quitando aura a la obra original. Porque se pierde la exclusividad. Exactamente. Y con esto no quiero meterme en la... En los que trabajan, en la profesión infantil, porque no han sobrepasado el límite que estoy comentando, pero por lo que yo he estudiado, cada obra única tiene aura. ¿Qué es el aura? El aura es ese halo que envuelve esa obra única. Si ya la estás reproduciendo en masa... Exactamente igual. Algo me está chirriando, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso ya no lo digo yo, eso ya en el pop art, Andy Warhol ya lo quiso decir con su obra. Él quiso denunciar, ¿no?, el consumismo de aquel momento, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? Sus obras, se pueden ver muchas obras repetidas hasta la saciedad. Aquí está pasando algo parecido. Y creo, y desde aquí le digo a todas las personas que tengan un poco la mano frenada, que esto puede ser contraproducente y un arma de doble filo para la obra titular. De ver tantas copias, puede ser que luego cuando veas la original diga... Ya la he visto. Que es lo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no lo estoy criticando de ninguna manera, solo estoy diciendo lo que, vamos, desde que bajo mi punto de vista es, ¿vale? Y creo... Hemos preguntado por tu punto de vista y que también comprendo que una hermandad que quiere tener esa imagen tal cual es que no hay otra manera que un escáner. Yo te puedo hacer una aproximación, no va a ser la misma, va a ser algo parecido. Por ejemplo, este busto de esta mujer perfectamente puede asemejarse a la Verónica, pero no es la Verónica. Entonces, pues bueno, ahí es un jardín que no me quiero meter mucho, pero que, bueno, sí, las tecnologías 3D han venido para quedarse y yo posiblemente, si tengo la suerte, si la gente me da la oportunidad, la confianza y los ingenieros o fuera de aquí me dan la confianza de realizar algo para aquí, yo posiblemente voy a utilizarlas. ¿Estás dispuesto a trabajar? Por supuesto, es que lo que tú has dicho es menos tiempo, más económico para mí y para la hermandad, por lo tanto, más facilidades para ellos, más facilidades para mí, para generar obra, para tener más esa disponibilidad de tiempo y vamos, que es totalmente... Que no deja de ser un comercio. Que no digo que no me aparte del método tradicional, ¿no? Del tallado puro y duro. Claro, porque eso ya cuando has tallado mucho, ya digamos que la obra meta, ¿no? Lo que ya te dices tú, ya soy escultor, ¿no? Es coger un taco de madera, ¿no? Bruto y empezar a tallar y estás viendo las formas ahí dentro. Pero es que para eso hace falta mucha trayectoria. Pues nos vamos a marchar. ¿Eres ya hermano de la hermandad de desenclavamiento o no? Que sí, perdona, es que me he ido. Pregúntame otra vez. Estaba viendo la obra. Sí, te he visto que estabas ahí, estabas mirando. Estaba viendo la forma de... Estabas mirando, sí. Que si ya eres hermano de la hermandad de desenclavamiento. Sí, ya por fin. Ya por fin se puede decir que... Porque yo sé que yo te he visto siempre, siempre has estado muy cerquita de ellos. Sí, desde el año 2006, 2005, Antonio me lo propuso en clase, en la hermandad de los estudiantes, hace honor a eso. Ahora de la juventud. De la juventud, bueno, sí. Y bueno, y desde entonces sigo con él a saco y le tengo mucho cariño a él, le tengo mucho cariño a la hermandad, que Antonio es una persona con carácter, pero bueno, al fin y al cabo es muy, muy buena persona y siempre al final acabamos entendiéndonos. Y ya por fin podemos decir que podemos desfilar este año. Me siento orgulloso, estoy muy contento del trabajo que estamos realizando. Creo que ha venido una pieza muy buena allí, una joya que va a hacer aún más el patrimonio que tenemos mucho más grande. Yo creo que va a gustar. Va a gustar, está gustando y va a gustar. Oye, no te he preguntado, ya me iba. Va a gustar. Oye, cuando veamos a... Repito, como mis conocimientos son limitados en el arte, el traslado al sepulcro me apasiona, me encanta, pero me apasiona porque como es tan realista, hasta ahí llego. Si tuviera algo de abstracto no lo entendería. ¿Cómo se va a ver, por ejemplo, ese grupo escultórico en la noche del Viernes Santo? Pues brutal. O sea, yo desde aquí les doy mi enhorabuena también a la hermandad por el trabajo que está haciendo, al escultor Espadas. Antonio Espadas. Que es muy buena obra, es muy buena. Yo cuando voy a San Roque a mirarla, a venerarla, yo me quedo... ¿Tú eres de San Roque?
Sí, yo soy de San Roque. Yo, me nace mi, mi... Oye, mira, tú eres alfarero, fíjate. Claro, sí, mi casa era una alfarería, allí se, claro, se secaba la teja, el barro. Mira, mira por dónde lo llevas allí. Creo que en mi casa había un horno donde se cocía el barro. Sí. Que Antonio Espadas, ¿cómo se va a ver esa, ese grupo por las calles? Se va a ver increíble. O sea, yo, no es por exagerarlo ni nada, pero es que es una señora obra. A todo el mundo le apasiona. Es que es muy buena. Es muy buena la cosa. ¿Cómo se va a ver el desenclavamiento? El desenclavamiento espero que también, vamos, el desenclavamiento es otra, no es porque sea de la hermandad, pero es que está ahí, es que se vio este domingo, que es la María Magdalena, es una joya, es una gran pieza, y contando que es la última de Hernández. Oye, ¿por qué tengo la impresión de que las magdalenas que hay aquí en el jean se parecen todas? Sobre todo las últimas en el rostro. Bueno, no sé. Le veo el mismo, no creo, el mismo no, óvalo, ¿no? No creo que Hernández Navarro, vamos, ya lo he comentado con puede él. ¿Puede ser por la forma en que se presenta la magdalena? Claro, puede ser. ¿Que me haga la referencia de que se parecen? Es posible. Que la, es que, claro, ese sentimiento, ese momento de pena... te lleva a la mirada baja, triste. Es que le encuentro el mismo parecido a la Magdalena del descendimiento, de ¿no? A la sí. Magdalena de Aguado, que es el descendimiento, que ahora Aguado, vamos a hablar, sí. Te voy a preguntar por ello. Sí, sí, me voy a preguntar. Y el otro día, cuando se descubrió el rostro, sí. Dije, otra vez está aquí la Magdalena. Ya, bueno. Yo no sé si. No, a ver, no creo. No. A lo mejor es la figura, es la forma. No, o sea, de hecho. Recuerda que no entiendo. Ya, bueno, la Magdalena de Hernández, una Magdalena que, a empezar, tiene cara, lo dijo mucha gente, como de niña, ¿no? Una cara muy pura, algo. El estilo, el puro estilo de Hernández. Entonces, sí. Veo la Magdalena de descendimiento, la veo una Magdalena más mayor, por así decirlo. Sí, es verdad que tiene esa mirada baja también, que es posiblemente que es lo que a ti te lleva al parecido, ese, la posición de la cara. La posición que adopta. La mirada, claro, la posición que adopta finalmente. El pelo caído y tal, pero vamos, sí. No tiene ningún parecido. Hemos hablado del sepulcro, me has dado la opinión del desenclavamiento y todavía no va a salir este año, esas dos van a procesionar este sí. Año. No lo va a hacer el descendimiento, sí. Pero sí va a estar de moda porque el día 26 lo finalizan. Va a estar María, la Virgen, sí. Va a estar allí. También te pregunto por lo mismo, 2023, cuando el descendimiento, y en tu opinión, se apunte y salga a la calle, sí. También, ¿cómo se va a ver? Pues se va a ver con mucha aceptación, con mucho sentimiento. El leginero es una persona que le encanta disfrutar sus obras en la calle y con ese ambiente de Viernes Santo por la noche, que para mi gusto es de las mejores procesiones que tenemos. Porque claro, con todo el respeto, no hay tambor, y entonces, con todo el respeto, es una procesión que hay un silencio que te mete mucho más en lo que te quieren decir esas obras. Entonces, para mí es de lo mejor que hay. Y el traslado, vamos, va a ser muy potente, va a estar muy bien visto. ¿Qué cara tiene el Cristo? La composición que tiene, la composición, las vestiduras, el brillo de los ojos de las imágenes de José de Animatea, es que... El rostro del Cristo. Está muy bien hecho. El rostro del Cristo, está muy bien hecho. Que es único. Y no porque... Es que es así, no, vamos a ver, soy crítico y se ha acabado, y es así. No hay necesidad de adornarlo. Si es que aquí en el jean tenemos muy buena. Si creemos, creemos, y si no, pues no creemos. Y aquí en el jean se está trayendo mucha calidad, y aún queda, para mi punto de vista, muchas cosas por traer, porque es que aún hay pasos que no hay. Por ejemplo, las Tres Marías con San Juan, la lanzada de San Longín. Muchachos, no des ideas. No des ideas, que vamos a tener que hacer la procesión igual que hacen las personas que caminan en el jean, sí, bueno, dándole la vuelta al jean entero. Bueno, yo conozco de lugares que varias hermandades tienen varios pasos. A lo mejor será otra idea. Bueno. En la economía a lo mejor ya no tanto, pero... El juntar. Claro, si a lo mejor una hermandad no sale... que sé, jueves y... O sea, no sale el viernes, pero sale el jueves, pues a lo mejor coger... Conjuntarlas. En los salcillos hay... Manuel Contreras, que muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, que tengas mucho trabajo, que tengas lo mejor del mundo. Nosotros estaremos orgullosos y contentos de poder contar tus aventuras y poder decirte un día, madre mía, lo que acabas de presentar. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy amables, como siempre, dar las gracias a todo tu equipo. Y nada, espero... verte pronto, y la próxima vez que nos veamos te pueda contar algo ya acabado, cometido. Más centrado, ¿no? Sí.
Pues muchas gracias. Señoras y señores, que nos marchamos, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos visto hoy desde la perspectiva del arte, por un joven ellinero que nos ha dado la opinión, ya no solamente las suyas, de su trabajo, de su forma de hacer, sino también de los demás. ¿Por qué no? Y los demás, de quien él ha dado sus percepciones, si alguna vez vienen por aquí y les parece bien y quieren darnos la opinión sobre el trabajo de Manuel, pueden hacerlo, Manuel. Yo no les voy a callar, les voy a decir adelante. Estoy abierto. Contadme. En este mundo estás abierto a eso. A la crítica y a la opinión. A la crítica y la opinión. Muy bien, así vamos bien. Muchísimas gracias, señoras y señores. Feliz noche y nos volvemos a ver el viernes.